Allá. Bueno, yo creo que me dio pues que no puedo cambiar por la documentación. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, señor Walter? ¿Qué Buenas tal? tardes. Pues, Carlos. ¿Cómo está? Un placer. ¿Qué tal, señora Yolanda? Marilú. ¿No? Mari. Stephanie, ¿cómo estás? Señor Wilfredo. Un placer saludarlos. A ver, vamos a esperar un par de minutitos más y comenzamos, ¿ya? Aquí vamos a discutir un tema súper interesante.
Ok, comencemos. A ver, ¿qué tal? Un placer. Mi nombre es Carlos. Bienvenidos. Estamos en nuestro año número 5 de Innovation to Value. Lo estamos celebrando. Y por eso es que se nos ocurrió dar una serie de capacitaciones. Esta es la primera. Esperamos contar con ustedes más adelante. Bueno, antes de comenzar, para contarles un poco, somos Innovation to Value, una compañía especializada en gestión e innovación. Hemos trabajado con universidades, con institutos, con empresas, siempre orientándonos a cómo generar un mayor valor en el portafolio, cómo generar mejores productos, y nuestra especialización viene en cómo gestionamos o cómo enfrentamos la innovación. Y es en ese ejercicio, ¿no?, que nos metimos con metodologías ágiles, y de las metodologías ágiles salen los modelos. Y los modelos tienen una importancia significativa en cómo las empresas hacen y se mueven en estos tiempos, cómo les da flexibilidad. De repente, me gustaría un poco conocerlos a ustedes, saber un poquito dónde son, a ver si nos conocemos. A ver, yo veo acá en la primera línea al señor Jorge Quijano. Señor Jorge, ¿cómo está? Está con el micro apagado. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿De dónde viene? De Trujillo, Perú. ¿De Trujillo? ¿En qué trabaja? Cuénteme. Tenemos una empresa de distribución de productos veterinarios. Ah, mire. Unas productos para la industria avícola. Y avícola y porcino. Ah, ya, son veterinario industrial en todo caso, para sí. Pecuario. Sí, es un negocio B2B. Claro, claro. Un placer. ¿Y su negocio es regional? ¿Va más allá de Trujillo? ¿Llega a Lima? ¿Internacional? Sí, es regional, es todo el norte del Perú. No, no llegamos a Lima. Todavía. O sea, ese va a ser nuestro segundo paso, va a ser hacernos ya a nivel nacional, ¿no? Ok. Genial. Muchísimas gracias, señor Jorge. A ver, luego acá veo en segundo lugar a la señora Claudia. Claudia, ¿cómo está, señora Claudia? Cuéntenos un poco dónde es. Uy, se le dio miedo y se fue. Señor Walter Guamán, cuéntenos un poquito usted, por favor. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer. Yo soy natural de Chancay, vivo en Chancay. Básicamente mi experiencia está en el sector público, pero hace un par de años hemos comenzado por una iniciativa de un amigo en común, Inés Carazo, a trabajar lo que vendría a ser la dinamización de ecosistemas regionales en la región Lima. Y a partir de ello me he interesado mucho en esta propuesta. Y en Chancay se vaya a desarrollar el proyecto del megapuerto, el puerto más grande del país y de la región. Y ahí hay algunas cosas que se pueden presentar y atenderlas tanto desde el sector público, pero sobre todo cómo articular con el sector privado, ¿no? Por ahí está un poco el interés de ir viendo estos temas, Carlos. Van a hacer faltando complementariedad de servicios, si es que va a haber un puerto importante ahí. Uf, imagínense, todo lo que está en Callao tienen que replicarlo en Chancay. Bueno, qué interesante. Qué interesante. Justo ayer hablé con Inés. Estaba muy bien. Me encanta Inés. Es maravillosa. Es una batería de energía. Uy, ¿a esa edad? Sí, es. Así es.
Muchas gracias, señor Walter. Y un placer verlo de nuevo. A ver, gracias. Acá tengo a Yolanda. Señora Yolanda, ¿cómo está? Creo que la señora Yolanda no ha conectado su micro aún. Uy, bueno. Tenemos al señor Wilfredo. Señor Wilfredo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Soy de Lima, Perú. Trabajo en el área comercial de una empresa de servicios generales y limpieza. Ok. Ah, genial. ¿Y en qué específicamente, a quiénes son sus clientes? Básicamente trabajamos con la parte de industria, lo que es el sistema financiero, que son los que están más apegados ahorita al rubro ya un poquito más superior a lo que antes conocíamos como servicios generales, que ahora se conoce mucho más ya como FM, ¿no? Facility Management. Ok. Ah, mira. Hace poco asesoramos una empresa de servicios generales que estaba buscando implementar tecnología de alto vuelo para desinfección de locales, que tenían estos aparatitos caritos de UV. ¿UV? Esos que matan todo, incluido la gente que está a su alrededor, que tienen que salir así de las habitaciones para que esa luz se prenda y mate todo, y luego apaga la luz y recién puede regresar a la habitación. Bueno, no solamente en ese tipo de saneamiento ambiental, ¿no? Porque la desinfección es uno de los tres pasos del saneamiento ambiental. En todo lo que es este trabajo de saneamiento ambiental, las personas deben de salir del área donde se está fumigar, es la suma de tres, de estas tres áreas, ¿no? Que es desinfectar, desinsectar y desratizar, ¿no? Que es la parte del saneamiento ambiental. Claro. También vimos por ahí una empresa que en realidad estaba trabajando con un sector bastante desatendido, que es la gestión de edificios multifamiliares, ¿no? Todo lo que es limpieza, mantenimiento, guardianía, porque me dice que esos eran negocios bastante, bastante informales y que había muchos edificios grandes que querían una empresa que les haga el servicio, ¿no? Que les limpie la fachada, que les limpie los jardines, y que había una oportunidad grande ahí. Hemos trabajado bastante en este rubro, el problema de la atención de este tipo de edificios multifamiliares. El problema son de los pagos, porque el problema principal que tienen ellos es la cobranza de su, precisamente, de la cuota de mantenimiento, ¿no? Así es, sí, sí, pero me dijo que eso, hay una ley, bueno, me explicó eso ayer, que había una nueva ley que hacía que las asociaciones de vecinos sean formales y que tengan este rango de sucesión, y que eso se hacía para las unidades familiares grandes. O sea, que la junta de propietarios de los condominios o de los edificios multifamiliares, por norma sí pueden ser como una pyme, ¿no? Sí. Sí, y sí que lo pueden hacer ya hace varios años atrás. Y que incluso me decía que quien le pagaba no eran los vecinos, era el banco, porque el banco era el que le cobraba a los vecinos. Es que puede estar bancarizado. Ten en cuenta que al formarse ya como una empresa pyme, esta junta, ya se vuelve informal y todo pago de salario formal está bancarizado. No, claro, pero me refería a que ya los bancos... Sé que también algunos edificios, sus cobranzas las tienen bancarizadas, entonces es mucho más fácil. Claro, es mucho más fácil, y lo hace un negocio mucho más líquido. Exactamente. A mí me pareció interesantísimo. Muchas gracias, señor Wilfredo. Ok, Carlos, muchas gracias a ti. Aquí veo a Stephanie Franco, me suena conocida. ¿Cómo estás, Stephanie? Cuéntanos, ¿en qué estás? ¿Stephanie? Te dio pánico escénico. A ver, bueno, sigamos. Acá veo al señor Carlos Pérez. Un placer, señor Carlos. ¿Señor Carlos? Uy, creo que no. También está con pánico escénico. Aquí vemos al señor Bruno Fernández. Bruno más dice. ¿Señor Bruno? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer. ¿Qué tal? ¿Nos puedes decir un poco de dónde es? ¿En qué trabaja?
Bueno, yo he estado en Lima, inicialmente tuve un negocio, pero por esto de la pandemia, como muchos otros, prácticamente estamos sobreviviendo, ¿no? Sobreviviendo a la economía. Y me interesa más que todo este tipo de cursos porque quisiera diversificar, ¿no? Ver otras cosas que me puedan, digamos, generar más ingresos. Mi negocio es de servicios, pero lamentablemente ahorita, como te decía, la economía nos ha golpeado. Así ¿no? es. Si uno tiene un restaurante, pues de repente está frito. Si tenía un hotel, dependiendo del nivel del hotel, haya podido recibir turistas. Hay muchos negocios, conozco negocios que se han ido mal, les ha ido muy mal. Y conozco también acá gente sí, que en la pandemia les ha ido recontra bien. Sí, efectivamente, ¿no? Pero generalmente en esto del rubro justo de la comida es de lo que más sufrimos, ¿no? Hemos estado recién saliendo nuevamente, pero no es lo mismo, ¿no? Hay que nuevamente batallar y como te digo, me interesa mucho porque quiero diversificar, ver otro tipo de negocios. Claro que sí, claro. Bueno, vamos a ver si lo podemos ayudar con estos talleres y con los que vengan. Muchas gracias, señor Bruno. Gracias a usted. Ahí tenemos acá al señor René. ¿Cómo está, señor René? Un placer saludarlo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Igualmente, saludar a todos los compañeros que están presentes. Bueno, yo pues, igual estoy emprendiendo en el negocio del rubro del café, de la venta de café ya procesado acá, pues, del Brahem. ¿Ya? Ya que cuento con una... Tengo mi parcela de café y, bueno, ahora he comenzado pues con el emprendimiento de poder transformarlo y venderlo directamente, ¿no? Entonces, estoy en el rubro y estoy interesado, pues, genial, para poder ver y escuchar las experiencias de los demás compañeros, ¿no? Y por eso justamente me había inscrito también. Bien, muchas gracias. Gracias por tu interés. Cuéntame, René, ¿cuántos grados tiene tu café? ¿Cuántos grados de taza? Tiene 84 puntos de taza. 84, uy, qué rico. O sea, tienes una oportunidad de irte a café especial. Sí, es un café especial, es un café de altura de 1800, estamos produciendo de 1700 para arriba. ¿No? Es un café ya considerado como un café especial y, bueno, está teniendo, pues, ahí, primero se está vendiendo, pues, a los conocidos y tenemos ahí también una página, se llama luauge.p en Instagram. Y, bueno, estamos, como les digo, estamos recién comenzando y espero que vaya todo bien. Ok, genial. Qué bueno, si tiene 84, pero hay una oportunidad interesante en café y también tienes un hueco enorme, ¿no? Todo lo que es el café que de calidad media, si no te asocias, no es negocio, ¿no? La calidad y los cafés estos especiales, dependiendo cómo orientes tu estrategia, sí puedes tener una oportunidad interesante en el mercado. Genial, vale. Muchas gracias. Y ya pronto, veo acá a... Se me va en la lista a la señora Leslie. Señorita Leslie, ¿cómo está? Un placer. Adelante. ¿Está ahí? No se preocupe que es normal. Me pasa en mis clases normales que tengo chicos que se conectan y nunca hablan. A ver, por si acaso, vemos una última oportunidad a Stephanie, de repente a Carlos, que no se habló. ¿No? A la señora Yolanda, perdón. Veo acá a la señora Yolanda, pero también la veo sin micro, pero... Bueno, por otro lado, también tengo acá al equipo. Tengo acá a Mari. Mari, cuéntanos un poco de ti, por favor. ¿Cómo están? Un gusto en saludarlos. Soy Mari, trabajo en consultorías regionales y justo también estoy emprendiendo en la zona de Junín, todavía viendo partes, si es que sale café, si es que viendo paltas, así que sí, estoy muy interesada en dar un refresh en todo lo que es business model y sobre todo, pero... ¿Cómo diferenciarnos? Así que sí, me encanta este taller. Muchas gracias, Mari. Acá veo a Marilu. ¿Cómo estás, Marilu? Cuéntales un poco de ti, Marilu. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marilu. Y también me interesa mucho lo de cómo llevar un emprendimiento, ¿no? En ese sentido, pues sí, creo que estas herramientas son importantes para saber, para actualizarse y poder llevarlo a cabo, ¿no? Yo todavía no tengo un emprendimiento así como tal, pero sí me gustaría.
y para eso creo que es importante tener este tipo de talleres. Gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Marilu. Y terminamos la lista con Cindy. Cindy, ¿cómo estás? Ah, también Nirvana, perdón. Nirvana y luego Cindy. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nirvana Galvez. Bueno, muy interesada en este taller. Como una forma de seguir aprendiendo. Como mi compañera anterior, también no tengo un emprendimiento, pero te ayuda no solamente para un emprendimiento, sino para crecer profesionalmente, seguir aprendiendo. Gracias, mi hermana. Cindy, last but not least. Buenas tardes a todos. Soy Cindy Garván y, como mencionaron mis compañeras, aún no tengo un emprendimiento, pero justamente este tipo de talleres te motivan y te dan las herramientas necesarias para poder proyectarte. Y si es que en el caso uno deseara preparar o tener un emprendimiento, tener las herramientas. Muchas gracias. Gracias, Cindy. Gracias, Cindy. Ok. Bueno, comencemos para no tenerlos todo el día hablando de nosotros mismos. Para hablar de modelos, ya vamos a hablar en principio de dos pequeños conceptos importantes que es fundamental que separemos. El concepto de valor versus precio. ¿Quién me puede dar una idea de cuál es la diferencia del valor versus el precio? O de repente un ejemplo, que de repente sería algo más sencillo de entender. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre valor y precio? ¿Puedo hablar? Por supuesto, señor Jorge. Bueno, precio es el lo tangible de un producto o un servicio, ¿no? Y valor va más allá, ¿no? O sea, lo tangible más lo adicional como experiencia que le puede aportar a un cliente, ¿no? Un producto puede costar un sol, pero su valor puede ser, pues, mucho mayor, ¿no? Hablemos del doble, el triple. No sé si está siendo correcto, ¿no? No, me parece genial. Y si nos da un ejemplo, de repente, ¿se le ocurre algún ejemplo de cuando hay una diferencia enorme? Un ejemplo. No sé, de repente puedo irme a una peluquería, puedes cortarme el pelo y me cobran, qué sé yo, 20 soles, ¿no? Ya. Pero eso me dan adicional, de repente, un tratamiento de cabello o un refresco, algo, pues, okay. Y uno sale más contento, pues, que si hubiera pagado 50 soles en un sitio de lujo, ¿no? Ya, ok, perfecto. Muchas gracias, señor Jorge. El señor Jorge nos ha dicho algo muy interesante, ¿no? Que es algo medio subjetivo, ¿no? O sea, se ha ido por ahí. Y tiene razón el señor Jorge. ¿Por qué? Porque vamos a, y de repente para que se entienda más sencillo, vamos a tratar de darles algunos ejemplos. Por ejemplo, hace exactamente el 2007, ¿ya? Cuando hablabas de audífonos como estos, los que tengo puestos yo, el valor promedio de mercado de un audífono de alta gama era $80. Y debajo de eso venían todas las calidades diversas, ¿no? Había hasta los de $5. Sin embargo, en esas fechas, o por esas fechas, aparece una empresa que se llama Beats by Dr. Dre. Y ellos sacan un audífono exactamente igual a estos que tengo puestos yo, pero con cable. Y dicen, oye, estos audífonos valen $80. Estos audífonos valen $350. Entonces uno dice, oye, ¿cuál es la justificación de multiplicar el precio casi por 5? ¿No? Pero este lanzamiento, este producto, vino acompañado por deportistas, por cantantes que decían, usa Beats. Deben haber visto esos audífonos que tienen una B grande, ¿no? Esos audífonos son de una marca que hizo una revolución en todo lo que es audífonos. Y comenzó a elevar el precio.
¿ya? Y porque la gente veía a sus ídolos, a sus deportistas, a sus artistas, con los audífonos, ellos querían ponerse. Entonces, ¿qué pasó? Beats by Dr. Dre hicieron una revolución en la industria de los audífonos. Ahora, si tú quieres encontrar un audífono de alta gama, ¿no? Los precios empiezan, así empiezan en $300, $220, $250 a $300, ¿no? Y de abajo obviamente vas a encontrar audífonos que no tienen que no te tratan de transmitir eso de, oye, mira, qué cool te ves con estos audífonos, qué cool, qué relajado, qué, ¿no? Qué bueno te ves con estos audífonos. Y eso hizo que la percepción del valor de los audífonos crezca. ¿Tecnológicamente los audífonos cambiaron? No. Siguen siendo buenos, son buenos audífonos, tienen buen sonido, bloquean el sonido exterior, pero eso lo han tenido siempre, o sea, los audífonos de alta gama. En sí, el valor agregado que han tenido los audífonos no ha sido mucho. Sin embargo, la percepción del valor de la gente, porque lo está usando mi deportista favorito, porque lo usa mi artista favorito, hizo que inmediatamente todos esos productos se revaloricen. Y ese es un ejemplo positivo. Y hablemos de otro ejemplo no tan positivo, ¿no? Hablemos de, por ejemplo, de estas máquinas de oxigenación. ¿Cuánto han subido en su valor en esta pandemia? Esas máquinas costaban 2.000 soles. Y en algún momento de la pandemia llegaron a 17.000 soles. ¿Porque son diferentes? ¿Porque es nueva tecnología? ¿Porque es algo nuevo? No, eran los mismos que estaban vendiendo hace tiempo. Pero la percepción de la necesidad de la gente hizo que el precio se dispare. Y eso, ese es un ejemplo mucho más fresco que les he contado de Beats by Dr. Dre. No, pero sino que quería el ejemplo, me gusta el de Beats porque revoluciona todo el sector. Y les he dado este ejemplo porque este ejemplo es bastante, bastante local y de alguna forma lo hemos sentido todos. Todos hemos tenido una persona que ha necesitado un respirador, nuestros oxigenadores, ¿no? Y podemos decir lo mismo de los servicios de las camas de las clínicas, ¿no? La percepción de ese valor hizo que el precio se vaya por las nubes y la gente estaba dispuesta a pagarlo, ¿no? Cuando miren lo que pasó con el papel higiénico al inicio de la pandemia, con todo lo que era ropa, los servicios de delivery, todo eso está gestionado netamente por la percepción del valor que tiene y la necesidad que tenemos de esos productos. Entonces, muy importante, ya, y muy, muy importante, es que para que se aplique un esquema de valor, tenemos que tener en cuenta cuándo se aplica, exactamente en qué momento lo aplicamos, quién es la persona que lo está requiriendo, ¿no? Y eso es lo que te trata de decir un modelo. Tienes que llegar en el momento adecuado, ¿no? En la forma adecuada y con el mensaje adecuado. Y eso era de repente uno de los factores que siempre era minimizado de todos los que eran los planes de negocio, ¿no? Antes, el foco era el proceso. El foco era obtén un buen producto. Ahora, el buen producto te lo dan por descartado. El problema es cómo hacemos para enfocarnos adecuadamente en nuestro producto. Ahora, con esa introducción, vamos recién a comenzar a hablar un poquito de modelo de negocios, ¿ya? Igual, si en cualquier momento quieren parar o quieren una que les vuelva a explicar, por favor me lo dicen, yo encantadísimo de volver a hablar con ustedes. Me encanta ese tema. A ver, sigamos. Bueno, esta es una presentación oficial, es decir, esta es una presentación de la misma gente que ha creado los modelos de negocios Canvas, así que este es de repente el material más fresco que se tiene y más actualizado sobre todo lo que son modelos de negocios. Y vamos a tratar de cubrir todos estos temas en este corto tiempo. Y la idea es hoy día hablar del modelo en general. En nuestra siguiente sesión vamos a hablar específicamente de cómo preparar una propuesta de negocios. En la tercera, cómo lo validamos con cliente, cómo lo testeamos, o sea, cómo hacemos un test para ver si este modelo realmente tiene validez, ¿no? Y en la última vamos a validarlo con cliente. Entonces la idea es que esta sesión sea un ciclo completo de aprendizaje para ustedes. Y de nuevo, si tienen alguna consulta, si quieren poner algún ejemplo de su parte o tienen alguna consulta personal de sus negocios, por favor díganla porque estoy acá para ayudar. Mi intención no es otra que ayudarles, ¿ok?
Entonces, en principio, ¿no? Hablamos ya un poquito de precio y valor, ¿no? Entonces, lo que hace un modelo es precisamente explota ese valor, ¿no? Y hace y se lo muestra a su cliente. Lo que hace un modelo es tratar de resaltar las características intrínsecas del producto y se lo pone al cliente justo cuando él lo necesita. ¿Pero cómo se hace eso? Bueno, para eso trabajamos con un modelo estructurado que ustedes ya deben haber escuchado en algún momento. Vamos a trabajar con los 9 bloques de trabajo, ¿ya? Y esos 9 bloques de trabajo están comprendiendo desde la visión interna, es decir, desde cómo lo gestionamos desde dentro de la empresa hasta cómo se lo mostramos al cliente, ¿ya? Entonces, comencemos con algunas definiciones. En principio, el primer bloque y quizás el más importante para las nuevas tendencias de desarrollo de productos es, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar cuando hacemos un negocio? Lo primero que tenemos que pensar cuando hacemos un negocio no es qué cosa vamos a vender, ¿no? Sino es quién es el cliente al cual nos estamos orientando. Y se los digo porque este concepto de pensar primero en el producto y luego en el cliente está muy, muy arraigado. Justo hoy día estábamos hablando con una institución que da servicios textiles, ¿no? Y ellos nos decían que tenían problemas porque se acercaban los empresarios a vender sus servicios y los empresarios le decían que no, ahorita no, mira, la crisis está terrible, no tenemos cómo pagarte, así que regresa en otro momento. Y ellos, preocupados por eso, le dijimos, oye, pero una consulta, ¿tú estás vendiendo tus servicios o estás vendiendo lo que los clientes necesitan? Esa es una enorme diferencia, ¿no? Entonces, en lo primero que tenemos que pensar cuando pensamos en un negocio, no es en qué cosa le vamos a vender, es a quién le estamos vendiendo. Entendemos que este cliente, ¿ya? Es un cliente que, si bien es cierto, puede ser un B2B, como tenemos algunas personas acá que tienen sus negocios B2B, ¿no? Esos negocios que son B2B, en realidad, detrás de esos negocios hay una persona que piensa, razona, tiene miedo, tiene pesadillas como nosotros. Entonces, muchas de sus decisiones, que son racionales, están acompañados de percepciones. Entonces, entender esas características del cliente es una pieza fundamental y es quizás la primera, no digo que sea la única, es la primera, es fijarnos a quién le estamos vendiendo, ¿no? Y ahí tenemos que, de repente, no ser tan generalistas y tenemos que pensar, nuestro cliente son... A veces cuando uno le pregunta en la universidad, ¿no? Yo también enseño en la universidad y les pregunto a los chicos, a ver chicos, ¿quiénes son sus clientes? Y me dicen, universitarios de universidades privadas. Y yo le digo, ya, y venden ropa, ¿no? Digo, ¿por qué universitarias privadas? Y me dice, ah, pues porque vamos a vender ropa para universitarias. Entonces yo les pregunto, ¿y las chicas universitarias se visten igual durante todo su ciclo de estudios? Es decir, una chica que recién entra a la universidad se viste igual que cuando está saliendo de la universidad, ¿no? Y de repente les pregunto acá a las chicas que están en la universidad, de repente, a ver, Marilú es la de Lima. Cuéntame, ¿tú te vistes igual o te vestías igual cuando ingresaste a la universidad que cuando saliste? ¿O tus tendencias o tus patrones de vestido cambiaron? No, sí cambió. ¿Por qué cambió? ¿Qué factores hicieron que cambie? Bueno, cuando ingresé a la universidad, pues, para empezar no sabía mucho de moda y no me importaba mucho, digamos, de alguna manera mi físico, entonces era como que demasiado natural, como que todo, digamos que no le daba mucha importancia a ese tipo de temas. Luego, conforme me di cuenta, cada ciclo, pues sí era importante, entonces como que, y aparte la U de Lima, que es una universidad privada, la mayoría va bien vestido. Como que ya un poco empecé a mudar mi forma de vestir. Y luego en los últimos ciclos, cuando yo empecé a practicar, pues ya tuve que cambiar a una vestimenta mucho más formal. Mira, tú me estás diciendo que en tu ciclo universitario, en toda tu universidad, tuviste hasta 3 cambios en tu forma de ser. Cuando entraste y no te importaba mucho, luego comenzó a importarte la moda, y luego comenzaste a vestirte con una forma más empresarial, ¿no? Con sastre. Más ejecutivo, sí. Más profesional, porque a veces...
o sea, pasaba esto, ¿no? Que de la, ibas al trabajo y el trabajo te vas de frente a la U, entonces ya ibas con la ropa de la chamba, que es formal. Ya no me cambiaba, pues no tenía que ir formal. Entonces, uno, si uno te quiere vender ropa, tiene que saber, depende del tipo de ropa que quiera vender, se tiene que acercar contigo a ti en el momento adecuado, ¿no? Si vende, de repente vende ropa de sport, de repente voy, me centro en los primeros ciclos. Si de repente es ropa ejecutiva, me voy a los últimos. Y si quiero ser fashion, me voy al medio. De repente, ¿no? De repente están en todos lados. ¿Quién sabe? Pero entonces, muchas gracias, Marilyn. Con esto les quiero decir que nuestro público cambia. Y va a cambiar de acuerdo a sus necesidades. Entonces, nosotros tenemos que entender eso al momento de plantear un negocio. Más allá, ¿no? De ver si son mercados masivos, si son nichos de mercado. Tenemos que ver muchas percepciones y vamos a incidir mucho de esto en nuestro segundo taller. ¿Cómo específicamente, cómo determinamos cuáles son las características de nuestro cliente y cómo esto nos puede ayudar a orientar y tener un producto especial para él, que el cliente no solamente nos busque, sino que esté dispuesto a pagar sumas altas porque eso le soluciona un problema? No sé si esto está claro, no sé si tienen alguna consulta, tienen algún ejemplo, de repente puedo poner una situación que les ayude. En lo que es definición de clientes, por ejemplo, señor René, era usted el que estaba con el café, ¿no? ¿Está ahí, señor René? Sí. Y cuéntame, ¿quién es tu cliente? Bueno, ahorita mi público objetivo son los contactos directos que tengo, los del trabajo, y bueno, también los contactos que estoy obteniendo por medio de, en este caso, los contactos directos de mi trabajo, ¿no? Sus familiares, sus amigos. Cuéntame, redes sociales, mayormente. ¿Cómo sabes que esos clientes mueren por una taza de café? ¿O cómo sabes quién de tus clientes se muere y no puede empezar su día si no tiene una buena taza de café en sus manos? Mucha difícil, una pregunta difícil. No, todavía no he llegado a evaluar eso. Ya, entonces, esa es una tarea para ti. Ponte a pensar que quien va a ser tu mejor cliente es aquel que no puede empezar su día sin una taza de café en sus manos. Y no cualquier café, un café pasado, hecho con un café especial. Si no, lo estás disparando al aire, ¿cierto? Así es. No, claro, sí, tienes razón. No, la verdad no, como estamos lanzándonos, todavía no había pensado en todos los detalles. Sí, pero por eso, y no todos lo hacen, ¿eh? Tranquilo que no todos lo hacen, así que y ese es el problema de los buenísimos cafés que tenemos, que no llegan a ningún lado. Sí. Bueno, entonces se tendrá que trabajar en ese aspecto, ¿no? Para poder tener tal vez una mejor cobertura, para empezar a tener una mejor cobertura. ¿Alguien más tiene una? Muchas gracias, señor René. ¿Alguien más tiene alguna consulta, una duda, alguna inquietud? Ahí se me fue el nombre. ¿Quién está trabajando en limpieza, en servicios generales y mantenimiento? Carlos Wilfredo. Señor Wilfredo, ¿cómo está? Cuéntenos, señor Wilfredo, ¿quién es su cliente? Usted dijo B2B, pero su cliente son la banca, me dijo. Banca, industria, mira, el rubro de servicios generales de limpieza es un rubro que la mayor parte de las empresas lo tercerizan, ¿no? Entonces, son pocas las que hacen un servicio o que tienen personal propio, porque no es su core business, ¿no? ¿Y sabe por qué no? Porque es una molestia tener gente que no hace lo que tú haces. Entonces, es un poco más fácil la segmentación de mercado en este tipo de servicios, ¿no? ¿Quiénes son los que más pagan por servicios generales de limpieza, señor presidente? Tienes las empresas medianas y grandes, más que nada, ¿no? O sea, ya uno con los años va aprendiendo o va conociendo el mercado y de empresas, ¿no? He tenido la suerte, bueno, de repente soy mucho mayor que muchos de los asistentes y he tenido la suerte de tener buena parte de experiencia y también he sido docente, entonces eso me ha permitido conocer un poco más, ¿no? De cómo poder diferenciar mi mercado. Y aprender a cómo llegar al cliente, que también es importante. Puedes tener tú la segmentación del mercado muy bien definida, pero si no tienes la capacidad de saber llegar
de nada te vale. Claro, claro, exacto. Ese es un poquito a donde queremos llegar, ¿no? Finalmente, ¿quiénes son las personas que más nos están, o que más están dispuestas a utilizar un servicio y pagar alto por ellos? Eso es súper importante. No, bueno, eso de pagar alto también es muy relativo, porque ahora con la situación que tenemos, el mercado se ha vuelto muy, muy económico, por llamarlo así, y uh-huh. está muy peleado. Entonces los márgenes son muy pequeños, hay que sobrevivir más que nada. Y ver más que nada la venta en volumen que venta en menor escala, porque hay, actualmente no se estaría ganando mucho, ¿no? Así es. Bueno, de hecho los segmentos, como le decía, segmentos de limpieza, yo conozco empresas de limpieza que han hecho bastante dinero esta pandemia, que precisamente han llegado así con servicios innovadores y con propuestas así COVID free de regiones, y han tenido clientes así a mano llenas. Sí, y lo que nos ayudó bastante, porque en los primeros meses de la pandemia bajó bastante este ritmo de los servicios, bajó promedio de 50-60%. Lo que nos ayudó los primeros meses de pandemia fue precisamente la parte que tú hablabas en antes sobre la desinfección. Y eso nos ayudó los primeros meses de la pandemia a sobrevivir y a no disminuir y perjudicar al personal, ¿no? Porque en muchos casos han tenido que salir. Tú sabes que en este sistema de trabajos no hay contratos fijos con el personal, son contratos de acuerdo a los subcontratos que tienes en cada empresa. Si no la claro. tienes a la empresa, no te quedas con el personal, porque ¿de dónde le pagarías? Ok, perfecto. Sí, efectivamente, eso es cierto. Digamos así, eso no quita el hecho que sea un mercado recontra competitivo. Obviamente, sí. Ahí la gente está dispuesta por un sol menos a cambiar de cualquier proveedor. Y la pelea que tenemos ahora fuerte es con las pymes, ¿no? Que si tú miras los concursos, tienes una diferencia de precios de un 30% abajo con respecto a una pyme y a otra que estamos en régimen general. Claro, con renta. Sí, pues. Bueno, habrá que ver cómo nos enfrentamos a ellas. Muchas gracias, señor Alfredo. Gracias a ti, Carmen. Ok, bueno. Entonces, quedémonos con este concepto. Nuestro cliente es un nido de emociones. Es un conjunto de emociones bastante fuerte, ¿ya? Y tenemos que nosotros, nuestros productos tienen que tener un timing, y tenemos que entender que nuestra segmentación de repente es mucho más chica de lo que estamos pensando. Nuestros productos pueden llegar de repente a segmentos ya muy pequeños. Y eso es un concepto bastante, bastante importante. Vamos a ir con el siguiente bloque, que es súper importante. Es... ¿qué ofrecemos? Las propuestas de valor son diferentes dependiendo del segmento al cual estemos yendo. Las propuestas de valor van a cambiar de acuerdo al segmento con el cual nosotros estemos trabajando. Es decir, no podíamos pensar que somos una empresa textil que hace ropa para señoritas, ¿no? Y que vamos a venderle lo mismo a cualquier chica universitaria. Como nos explicó Marilú en su experiencia, ella tuvo hasta 3 cambios en su forma de vestirse durante la universidad, ¿no? Imagínense, después de la universidad, ¿no? Tienes una parte que es social, una parte social donde eres, digamos, empiezas a crecer en la carrera y poco a poco vas creciendo hacia una parte profesional, ¿no? Yo le comento un poco a ¿dónde estás? René, al señor René, ¿no? Cuando trabajamos con asociaciones de cafetaleros y estamos viendo, pues, ¿cómo hacemos? Ustedes saben que somos uno de los países que menos café consume. Somos uno de los países que consume el café más rico del mundo. Sin embargo, como peruanos, consumimos muy poco café. Entonces, cuando conversábamos con estas asociaciones grandes, oye, ¿cómo hacemos para que el mercado nacional, pues, crezca? ¿No? Porque creo que están consumiendo como 2 kilos de café al año, que no es mucho, ¿no? Eso era como que... menos de una taza al día de café, ¿no? Y la idea es, oye, tú tienes que trabajar por nichos de mercado. ¿Quiénes son las personas que necesitan estar despiertos frente a una computadora sentadas todo el día? Probablemente universitarios. O probablemente profesionales
¿Y dónde salen profesionales? Usualmente las universidades. Usualmente, no es 100% de las universidades, pero usualmente vienen de las universidades. ¿Qué pasa si nosotros trabajamos con jóvenes? ¿No? ¿Qué pasa si estamos en la universidad y el café me lo regala? O sea, no me lo regala, pero me dan un precio bajísimo. Oye, un buen café a un sol la taza. Un café pasado a un sol la taza. Si tú te pasas 5 años tomando café pasado, cuando salgas de la universidad, vas a matar por un café antes de comenzar tu trabajo. Entonces, ahí estamos nosotros evaluando cómo haces que esa propuesta de valor empieza tu día con energía, calce con un público objetivo específico, en este caso universitarios. Entonces, la idea de diseñar una propuesta de valor viene por el hecho de en qué momento te acercas a un segmento específico del cliente con una propuesta que él aprecie mucho. Pero no tratando de que llegue a destiempo, sino pensando bien cómo es que mi cliente piensa. Y como les dije, la parte de cómo piensa el cliente lo vamos a ver en nuestra sesión número 2. Lo que ahora tenemos que ver es cómo hacemos que esta nuestra propuesta llegue en el tiempo correcto con la propuesta adecuada. Y la idea, a veces eso no puede ser, a veces eso toma tiempo, pero la idea es cómo pensamos que nuestro cliente tiene esta percepción de valor. ¿En qué momento quiere un producto adecuado? Y yo les pongo un ejemplo que lo uso bastante en la universidad. Ustedes saben que nosotros tenemos una industria muy desarrollada de pollos a la brasa. ¿Me pueden decir cómo diferenciamos los pollos a la brasa? ¿Cómo ustedes eligen su pollería favorita? ¿Es por el tamaño de la presa? ¿Es por las papas? ¿Cuál es la propuesta ideal de pollo para ustedes? De pollo a la brasa. A ver, le pregunto a señor Jorge Quijano. Jorge, señor Jorge, cuando usted piensa en una pollería, ¿cuál es su percepción? ¿Cuál es la que prefiere usted? ¿Que venga con más papas, la presa más grande, el pollo a la leña? Bueno, yo lo que busco es por el sabor, ¿no? Que sea jugoso, no tan seco, ¿no? Más que todo, más que el tamaño, ¿no? Porque a veces puede ser un pollo grande y no me gusta, ¿no? Pero sí, es lo más busco el sabor, ¿no? Ah, ¿y cuántas pollerías destacan el sabor en sus precios, en su publicidad? En mi ciudad tenemos, bueno, de las que hay, yo prefiero dos marcas, ¿no? ¿Cuáles son, Gabriel? Son las que, una es La Taberna. ¿Ya? Y hay otra que no me acuerdo el nombre ahorita, pero son las dos que me gustan más, ¿no? A pesar que hay otras que tienen mucho más marketing, más. Hay Norquis, hay Rockies, pero yo prefiero estas porque tienen otro sabor, ¿no? Okay. Yo las busco. Sí. Gracias, Jorge. A ver, tengo a Marilu con la mano levantada. Cuéntanos, Marilu. Yo quería decir también, bueno, para mí, además del sabor, o sea, que sea rico, también es importante el servicio. Le doy mucho valor al servicio. Porque si es que desde que llamo al call center, sí, y todo, o sea, evalúo desde el aplicativo, porque hay veces que del aplicativo lo puedo pedir. ¿Ya? Si no uso aplicativo, llamo, y si el call center me trata no tan bien, ya estoy desde ahí juzgando. Luego, el chico del delivery cuando me trae, digamos el tiempo de espera es casi siempre una hora, entonces por ahí no me hago mucho problema, pero cuando el chico me trae y digamos que no es amable conmigo, otra vez empiezo a tener una evaluación. Entonces, para mí es muy importante el servicio, que también me traten, si es que yo hago algún tipo de pedido especial o alguna especificación, si es que lo tuvieron o no en cuenta, y además del sabor, ¿no? Es como que, si es que y si me dieron un mal servicio, así sea rico, no lo compro. Mira tú. Soy bien exigente en ese sentido, sí. Muy bien, exigente. Me parece genial, porque es cierto. En ese sentido te diría, ¿no? Oye, entonces de repente nunca consumes en Rockies, ¿no? Porque de repente cuando digo Rockies,
el servicio no ha sido mejor y las papas están todas resucitadas. Dime. En realidad sí consumen Rockies y hasta ahorita, o sea, cuando he hecho delivery me ha tocado bien. Más bien, el que me ha decepcionado fue el Pardos, porque el pollo no vino fresco y lo demás creo que estuvo bien. Pero hay algunos que su servicio de delivery no me gusta. Hay algunos, por ejemplo, que no quieren entrar. Yo que vivo en condominio y adentro está mi departamento, quieren que camine hasta la puerta de la reja del condominio, que es como una cuadra. ¿Ya? Entonces como que algunos pasan, otros no pasan, pero desde ahí como que ya estoy evaluando. Entonces mira todo lo que tiene que hacer un negocio para caerle bien a una cliente como Marilu Núñez, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta al momento que diseñamos nuestro restaurante. Oye, nuestro cliente quiere pues un servicio de delivery pues hasta la puerta de su casa. El pollo no puede pasar de, o sea, no puede haber, tiene que haber un filtro. Máximo puede pasar una hora para que desde que el pollo lo sacamos de la espada hasta que llegue a la puerta del cliente, máximo una hora, si no tenemos que tomar algún tipo de medida, que fue lo que hicieron las pizzas, ¿no? Media hora o tu pizza te la damos gratis. Y la idea es un poquito comenzar a ver que nuestros clientes, como hemos visto, nuestros segmentos son más chicos de lo que pensamos, nuestras propuestas de valor también tienen que ser lo suficientemente adecuadas para uno. Ahora, viene la gran pregunta, ¿no? Pero Carlos, a ver, pensemos en esto. Si yo pongo una pollería, yo no me voy a poner pues a elegir a quién le doy pollo o a quién le doy pollo. Eso es cierto. Pero tú tienes que centrar tu oferta en un valor específico. No puedes ir dando una... No puedes ir teniendo una propuesta ambigua que haga que los clientes te prefieran o no. La gente te tiene que reconocer a ti por algo. Imagínate que tú seas el pollo que tiene las papas fritas más ricas. Entonces tú tienes que esforzarte por decir, oye, compra mi pollo, pero vas a morir por mis papas. Esa es la forma en cómo tú empiezas a destacar algunas de las características de tu propuesta de valor que van a atraer a clientes específicos. Y eso es parte integral del diseño de trabajos. Pienso en mi cliente, pienso cuáles son las preferencias de mi cliente y en base a esas preferencias diseño mi propuesta. Y eso está acompañado de la innovación, el precio que le voy a poner, el servicio, la velocidad con la cual te voy a dar, todas las características que están abajo, ¿no? La cómo lo voy a personalizar, de repente, oye, quieres diferentes tipos de ensalada, arma tu pollo a la brasa, perfecto. O sea, eso vas a tener algún tipo de distintivo. Nuestro problema, nuestra gran industria de pollo, es que tiene muy poca variabilidad. Y si tienen variabilidad entre ofertas, no la explotan. Y eso es muy importante. Pasa lo mismo con el café. Tenemos un montón de cafés y todos te dicen, la única diferencia entre todos es la etiqueta. Bueno, no debería ser todo eso. Deberíamos ser un poquito más complejos con cómo estamos diseñando nuestro negocio. ¿Hasta aquí se ha entendido? ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna experiencia personal? ¿Algo que quieran compartir? ¿No? Sigamos entonces. El tercer bloque, también importante, es cómo vamos a comunicar esto. Les digo porque este es un tema muy, muy serio. ¿Cómo comunicamos el valor? En nuestra experiencia profesional, la experiencia de Innovation to Value, nos ha tocado productores espectaculares. El mejor pisco, los mejores zapatos de Trujillo, la fruta más fresca del Braem, los mejores quesos de Cajamarca, la mejor quinoa de Puno y de Huancavelica. El problema es que esa característica de ese producto no llegan a su cliente ideal. Ojo, llegan a un cliente X, no llegan al ideal. Entonces nosotros no hemos diseñado un medio de comunicación que llegue al cliente ideal para nuestro producto. Eso significa, imagínense, ya hemos trabajado con productores que realmente tú pruebas su pisco y dices, oye, qué rico este pisco, dices, ¿no? Y es un pisco buenísimo, que está hecho en una botella cualquiera, que está hecho con una etiqueta cualquiera. Y el señor lo vende pues a un precio casi cualquiera, a pesar de que la calidad es superior a cualquiera de las que hemos probado en ese estudio, ¿no? Pero lo que pasa es que este señor se enfocaba mucho en cómo hacer un buen pisco.
¿no? Y de repente había logrado la excelencia en el desarrollo de este pisco. Sin embargo, le faltaba el cómo comunico a mi cliente, qué canal utilizo para que mi cliente se entere de que este pisco existe, ese cliente que quiere tomar pisco, se entere de que el mejor pisco, ¿no?, está en Ica, no tiene que irse muy lejos, está en Ica, y él podría haber hecho un pedido por WhatsApp y el pisco le llegaba a su casa. Entonces, ese canal es importante porque tú tienes que llegar a tu cliente ideal con un medio ideal y tienes que tener el mensaje ideal. Como les digo, a veces se minimiza cómo comunicamos el valor de nuestro producto. Justo conversaba con unos analistas de venta en Prosegur. Así como existen mercados competitivos, el mercado de las alarmas en esta pandemia también se ha disparado, ¿no? Entonces ellos tienen un problema, pues, porque Prosegur es de repente una de las marcas más caras del mercado. Y la gente, como es un servicio de pago mensual, está buscando el menor precio, ¿no? Nadie dice, a ver, ¿cuál es tu alarma más cara? ¿No? Y ellos dicen, ¿cuál es la que tiene la tarifa mensual más barata? Y ahí es donde Prosegur pierde. Entonces, en eso, ahí estamos trabajando. ¿Cómo identificamos qué se le dice al cliente, ¿no?, vinculado a la seguridad, a la protección de su familia, ¿no?, para decirle que de repente Prosegur sería la institución que respondería más rápido ante una emergencia que ponga en riesgo las propiedades de la familia o a la familia misma? Entonces, a partir de eso, tú estás sacando el foco del costo y lo estás llevando, ¿no?, a algo que el cliente valora. Pero la comunicación tiene que ser directa. Tú no le puedes decir eso con un panfleto, con un afiche de Instagram. Tú tienes que ir, ¿no?, y mirar directamente a la persona y decirle, bueno, con tus restricciones, ¿no?, decirle, señor, acá veo que tiene usted una casa muy linda, mire su familia, qué bonita, su hijo, qué chiquito, ¿no? Eso sería un problema que algo pueda pasar, que alguien entre a su casa, que le quite estos artículos que tanto le han costado, ¿no? La idea es que usted tenga un servicio de respuesta rápida, y el más rápido mercado que tenemos es Prosegur. Entonces, la idea es, ¿cómo generamos ese canal de comunicación más activo posible? Estoy seguro que todos ustedes han recibido una llamada de Oncosalud, ¿no?, y los han asustado con respecto al cáncer, con mucha razón, el cáncer es una enfermedad terrible, ¿no? ¿Pero qué les dicen a ustedes? Le dicen, oye, no, imagínate que Dios no quiera, te dicen, ¿no?, pero que te pase el cáncer, ¿no? El cáncer cuesta 150.000, 180.000 soles de tratamiento, llegan hasta 1.000.000 de soles. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar con tu familia? Usted es el sustento de su familia. Entonces uno dice, oye, sí, pues no es cierto. Si algo me pasa por el cáncer, mi familia se va a quedar sin protección y esto cuesta caro y lo voy a condenar de repente a un ciclo económico muy difícil. Entonces, tenemos que ver, y esa comunicación, ¿no?, a pesar de que lo hacen por teléfono, que es malísima forma de hacerlo, estoy seguro que ellos tendrían mucho más éxito si fuese en visitas personales, pero también eso es difícil en estos tiempos. Entonces, tenemos que ver un poco cómo somos capaces de comunicar esto. Yo les pongo un ejercicio, chiquito nomás. Para ustedes, ¿cuál sería el canal de comunicación, ¿no?, que le diría a una persona para vender un mantenimiento de carros? ¿Ustedes tienen un servicio o una mecánica? ¿Cómo sabrían quién es su mejor cliente y qué canal utilizaría para vender el servicio? A ver si a alguien se le ocurre. ¿Cómo ustedes seleccionan un proveedor de reparación de autos? O su mecánico, por así decirlo. ¿Alguna idea? A ver, vamos a avanzar de a poquitos para ir lento pero seguro. Ir al mecánico no es fácil. Creo que a ninguno de nosotros nos gusta ir al mecánico. ¿Por qué? Porque en principio el mecánico, pues, no está a la vuelta de la esquina. El mecánico está en una zona un poquito alejada. Segundo, pues tenemos que hacer cola. De repente el mecánico no está disponible. De repente el mecánico tiene otras chambas que hacer y nos tenemos que esperar. De ahí el mecánico
dependiendo de la formalidad del mecánico, ¿no? Te dice, bueno, sí, te pasa eso, lo arreglo en 5 días. Y uno va y se queda sin carro 5 días, ¿no? Ahí viene, empieza el problema. Oye, me quedo sin carro, ¿no? Bueno, ahora que hay pandemia, de repente no usamos mucho el carro, pero en las épocas en las que todos nos íbamos a trabajar, el carro era fundamental. Entonces, ¿qué pasa? Pasan los 5 días y de repente el carro no está listo. Oye, son 2 días más sin carro, pucha, ¿no? Uno empieza a estresarse con el tema del mecánico. Por eso, de repente, no todos les gusta ir al mecánico. ¿Qué hacen algunas compañías? ¿No? Te ofrecen, oye, no se preocupe, señor. Usted se va a la mecánica y nosotros lo devolvemos a un taxi. ¿No? Un taxi que cuesta poco, sin embargo, el cliente sale de esa zona que es un poco lejana. Se limita esa preocupación. ¿No? Te informan en línea cómo está yendo tu carro, van mandando fotos. Mire, señor, acaba su carro, está saliendo bien. Si hay un retraso, te avisan por mensaje texto. ¿Para qué? Para irte reduciendo eso, pero están utilizando los canales típicos. Están utilizando, ¿no?, la comunicación directa, el WhatsApp. Están utilizando la forma en cómo limitar esas molestias que te da ir al mecánico. Y de repente, tu cliente en algún momento va a comenzar a preferirte a ti sin preguntarle a otros mecánicos, sin hacer comparación de precios. Entonces tu negocio va a comenzar a ganar un poquito más de valor. Solamente utilizando los canales y enfocándote en las molestias que tiene tu cliente, te va a ayudar a identificar mejor qué cosa quiere tu cliente. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta acá? No, hay consultas. Ok, sigamos. Aquí viene la parte más difícil y quizás la clave para cualquier modelo de negocios. ¿Cómo generamos una relación con el cliente? Generar una relación con el cliente es difícil. Muchas veces toma años. Les pongo ejemplos de relación con el cliente peruano, se alcance la mano. El jueves de Pavita. ¿Escucharon esa campaña de San Fernando? Sí, claro. A ver, ¿qué significaba para ustedes el jueves de Pavita? Estábamos con San Fernando y íbamos a comer pavo. Ya, ¿y eso de dónde salió? ¿Tú sabes? No, de verdad. Ya. A ver, ¿qué pasa? Justo nosotros, ahí en I2B conocimos al gerente, en ese tiempo gerente de San Fernando. ¿Qué pasaba? Tú sabes que el pavo es una comida estacional. ¿Cuándo se come más pavo? Navidad. En Navidad, efectivamente. Entonces, ¿qué le preocupaba a San Fernando? Que su negocio dependía demasiado de Navidad. Era un negocio bastante, bastante estacional. ¿Y qué quería San Fernando? Oye, preferiría que el pavo sea un negocio más anualizado. ¿Y cómo hacemos este negocio anualizado? Pues tenemos que incentivar el consumo más frecuente de pavo. ¿Pero cómo hacemos eso? Tenemos que encontrar un vínculo entre San Fernando y las familias peruanas. Y yo le pregunto, señor Benjamín, ¿cuál cree que fue ese vínculo? Que lo encontraron, ¿eh? ¿Tiene una idea de cuál fue el vínculo que lograron encontrar San Fernando? No. Usted vio esas publicidades que decía los Guamán, la familia feliz, los Guamán de jueves de Pavita, y tomaba una foto de una familia Guamán. Sí, claro que sí. ¿Ya? Eso logró una vinculación entre las diversas familias, los García, los Franco, los Fernández, los Plaza. Esa publicidad logró conexión con los productos de San Fernando. ¿Y qué lograron? Que el consumo de pavo se triplique. Es decir, que se venda a lo largo del año 2 veces más de lo que se vendía en Navidad. ¿Qué opina de eso? Solamente promocionando un concepto que para nada está en nuestra cabeza.
los jueves de Pavita, pero vinculando el nombre específico de la familia para que uno se siente identificado. Y así la gente, cuando veía su apellido en la familia, forwardeaba, proponía en redes sociales, y de alguna forma se iba identificando cada vez más con el producto. Exacto, Marilu Núñez nos dice acá, Marcus hace los viernes de patas. Exactamente, lo que están tratando de hacer es que el consumo se haga cada vez más local. Les pongo más ejemplos. Inca-Cola, con todo combina. ¿Qué creen que quiere hacer Inca-Cola? ¿Cómo creen que se quiere vincular Inca-Cola a todo este, con nosotros? La vinculación de Inca-Cola viene o quiere ligarla a la gastronomía. Quieren que donde haya un consumo de comida peruana, haya consumo de Inca-Cola. ¿Y por qué? Porque obviamente es inteligente. Si el mercado gastronómico está en boga y crece para todos lados, ¿por qué no vincularlo a la comida? ¿Por qué no vincular la gaseosa de Inca-Cola a la comida? Es decir, Inca-Cola con todo combina. ¿Quieres un chifa? Inca-Cola. ¿Quieres pollo a la brasa? Inca-Cola. ¿Quieres un ceviche? Inca-Cola. ¿Quién no quisiera hacer eso? Bueno, son el mismo grupo, ¿no? Pero Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola tiene otro concepto. Pero quien se está vinculando con el mercado peruano es Inca-Cola. Por eso Coca-Cola nunca le pudo dar Inca-Cola y finalmente terminó comprándola. Sublime. Sublime comenzó a explotar otro concepto, la nostalgia. La nostalgia del chocolate cuando en las épocas de terrorismo, y de repente no todos los asistentes acá han vivido la época de terrorismo, pero tenías ahí dos opciones, ¿no? Chocolate Winters o Sublime, nada más. Eran los únicos chocolates que encontrabas ahí en el mercado. Creo que había un par más, pero no me acuerdo bien. Entonces, ¿qué te quiere hacer recordar de Sublime? El chocolate antiguo, que está hecho con papel manteca, ¿no? Tratan de emularte esas épocas. Donofrio es exactamente lo mismo. Te trata de vincularte al heladero, el sonido. No cambia al heladero, porque es precisamente lo que nos une. Cuando escuchamos es la cornetita, inmediatamente sabemos que es un heladero y ya está todo asociado a nuestra cabeza. Esa es una relación con el cliente. ¿Cómo podemos nosotros gestionar una relación con el cliente? Hay varias formas de hacerlo. Es como te dicen, ¿cómo damos la asistencia individual? ¿Cómo le damos un taxi a la persona que viene a nuestro negocio para que se retire? ¿No? ¿Cómo personalizamos los productos que damos? ¿Cómo nos diferenciamos de la propuesta de nuestros clientes? ¿Cómo hacemos un café más especial? ¿Cómo hacemos un servicio de limpieza que realmente nos sirva? ¿Cómo damos servicios portuarios o servicios de aduana y de salvamaje a nuestros clientes? Acá Coca-Cola nos dice, Marilu, en el chat, Coca-Cola destapa la felicidad. Coca-Cola te dice que te vende felicidad. Y muchos dicen que cuando toman Coca-Cola se siente mejor. Pero en realidad eso es casi el mensaje que trata de ellos, ellos tratan de imprimirte en la cabeza, ¿no? Coca-Cola, felicidad. Y así muchas empresas tratan de generar estas reacciones en nuestra cabeza. Y es importante que sepamos que nuestro cliente finalmente es una bolsa de emociones. Tenemos que trabajar con las emociones de nuestros clientes, ¿no? Ese es un poquito lo que tratamos de explicar, ¿no? Cuando hablamos con estos señores textiles, le decíamos, bueno, finalmente tus servicios textiles no van a servir de nada si no están vinculados a qué es lo que quiere lograr la empresa. Y eso es muy, muy importante. ¿Qué quieren lograr nuestros clientes? A ver, eso es que yo quisiera que ustedes siempre, cuando van a vender algo, cuando van a acercarse a un cliente, pregúntenle, ¿qué quieren? O sea, pregúntense, ¿qué quiere lograr mi cliente con mi servicio? ¿O qué espero que él consiga con mi servicio? ¿No? Si le quiero vender a alguien un café, ¿por qué le estoy vendiendo un café? Le estoy vendiendo porque él lo quiere para su trabajo, lo quiere para su café de la tarde. Mi café tiene que tener algún sentido, ¿no? Cuando le quiero vender un servicio de mantenimiento, ¿qué quiero lograr más allá de la limpieza? Este cliente se tiene que sentir feliz, satisfecho. Tiene que estar alegre con el servicio que le damos nosotros. Si no logramos eso,
nunca vamos a lograr una relación con nuestro cliente. Entonces, tenemos que pensar que nuestro servicio, aparte del producto en sí, aparte del producto bruto en sí, tiene que ir acompañado de una capa personalizada de atenciones, de manera que nuestro cliente, y esas atenciones o esa personalización pueden ser mensajes, pueden ser mensajes de marketing, pueden ser... Tiene que ser mensajes, tenemos que pensar cómo nuestro cliente logra... Uy, un segundito, voy a... Perdónenme que alguien está bajando las escaleras y me... Entonces, como le decía, tenemos que ver cómo generamos una satisfacción más allá de nuestros productos con nuestros clientes. Y eso va a ser importante para que ustedes empaqueten un producto y lo puedan vender. Tiene que ir acompañado de la creación de una relación con el cliente. ¿Se entendió? Pero aquí vamos a pasar a algo muy interesante, a una dinámica interesantísima. Quiero que vean que hasta el momento, en el gráfico, estamos formando un círculo donde el cliente, ¿no? Nosotros tenemos nuestro producto tiene un canal específico de comunicación con el cliente, pero aparte de eso, está formando una relación con el cliente. Y todo eso no tiene que ver necesariamente con las características propias del producto, sino en cómo lo damos el servicio. Ese círculo es el círculo vinculado a los clientes. Si nosotros conseguimos estos cuatro bloques bien desarrollados, probablemente tengamos un servicio diferenciado mucho mejor que la competencia. Y por lo tanto, podríamos crear un mejor flujo de ingresos. Ojo, que muchos de los servicios que podemos dar como parte de nuestra plataforma pueden ser cobrados aparte. Ahora, si se dan cuenta, con la pandemia, el negocio del delivery ha ido pero a las nubes. ¿No? Lo que antes era, no te preocupes, yo lo recojo en tu tienda, ya no existe. Ahora todo el mundo te dice, ya, perfecto, te vendo el producto, son 15 soles más por enviarte a tu casa. Y todo el mundo ya lo recibe en su casa. Lo que antes nadie quería recibirlo en casa, ahora todo el mundo tiene que recibirlo en casa porque no hay otro más. Hay suscripciones, hay formas de cómo personalizamos los productos y cómo esos valores van incrementando y van haciendo que nuestra propuesta sea cada vez mejor. Entonces, no solamente pensemos que nuestro único ingreso es por la venta per se. Hay una venta por el mantenimiento, por los adicionales, por el delivery, por el paquete especial. En el Día de la Madre, por ejemplo, ¿no? Ahí mucho te dicen, oye, te vendo un ramo de flores, pero también... O sea, aparte, no me digas que tu mamá no merece un chocolatito, ¿no? Y te venden las flores, más el chocolate, más el vino, más el delivery, ¿no? Y de repente, si quieres una tarjeta personalizada, más tu tarjeta, ¿no? Y vamos poco a poco generando y diversificando nuestros ingresos. Aquí Cindy en el chat nos dice, no solo es el producto, sino el enlace con las emociones. Efectivamente, tenemos que trabajar con las emociones y créanme, si encontramos esa vena, este enfoque circular, vamos a ver que podemos comenzar a generar cada vez más y más ingresos. Y eso va a fortalecer nuestro negocio, ¿no? Entonces, eso va a hacer que nos diferenciemos de la competencia y que nuestro cliente esté dispuesto a pagarle más. Pensemos en el ejemplo que les di de Beats by Dr. Dre, ¿no? Que eran estos audífonos caros, ¿no? Estos no son Beats, ¿ya? Pero ¿quiénes son los clientes? ¿No? Sus clientes son personas que tienen admiración por deportistas o por artistas. ¿Qué ofrecen ellos? ¿No? Te ofrecen un audífono de repente que no era más allá de lo que vendían otras marcas. ¿Tenían algún canal diferente? No tenían un canal diferente. Te lo entregaban a tu domicilio, te lo daban por las principales tiendas. ¿Pero cuál era lo principal? Por aquello por lo cual ellos destacaron por encima de cualquier otro. Es la necesidad, esta relación con el cliente. Esa relación con el cliente hace esa emulación, oye, mi deportista favorito tiene estos audífonos, yo también lo quiero. Hizo que en el mercado americano esto revuele.
e hizo que los precios de todos los competidores crezcan. Y todo el sector creció. Si pensamos en esta, en los oxigenadores, en estas máquinas, ¿no? ¿Cómo es de pensar? El producto sigue siendo el mismo, pero el cliente es un cliente especial, es el cliente que tiene un familiar o una persona querida con COVID. ¿Tiene alguna relación especial con el cliente? No, no tiene ninguna. ¿Cuál es lo principal? Que se lo puede dar el canal. Tú me pides, me muestras la plata o me la pagas y yo te mando el oxigenador que tanto necesitas. Entonces, por eso, porque cumplen de manera, digamos que, cumplen con una urgencia o con una necesidad intrínseca del cliente o explícita del cliente, elevan su precio hasta el infinito. Entonces, esos factores son recontra importantes que nosotros analicemos. ¿Qué quiere cumplir nuestro cliente? Y a partir de eso, establecemos qué canal, la relación y cómo tiene la definición de cuál va a ser nuestra propuesta de valor, nuestro producto con ellos. Con eso vamos a poder manejar muchísimo mejor el precio. Hasta aquí. ¿Alguna consulta? ¿Consultas? No, hay consultas. Sigamos entonces. Hasta acá hemos trabajado con todo lo interno. Perdón, externo. Ahora vamos con lo interno. Para que nuestra propuesta de valor funcione, tiene que tener algunas cosas clave. Por ejemplo, si vamos a ofrecer unos audífonos caros, ¿con qué podemos trabajar? ¿Qué necesitamos para que esto funcione? Bueno, necesitamos el audífono, que quizás sea la parte más fácil de conseguir. Puedes conseguir proveedores en casi todo el mundo. Pero tienes que tener recursos claves. Oye, tienes que tener una campaña de marketing interesante. Tienes que tener una estrategia interesante, ¿no? Tienes que tener los medios para poder contratar a todos estos artistas, ¿no? ¿Cuál era el recurso clave que tenía, San Fernando para su campaña de pavitos? Es que tenía toda la infraestructura para crear pavos. Tenía el personal técnico, tenía la redistribución, tenía todo para crear la campaña. Pero ¿cuál era la actividad clave que necesitaba San Fernando, por ejemplo, en este caso? Campaña de marketing. Una actividad clave para que todo este círculo de jueves de pavita funcione es que ellos tenían que tener esta campaña de activación y vincularlo con la familia. Esta campaña de marketing y que diga, oye, los Quispe, los Palomino, los Franco, los Núñez, ¿no? Esa vinculación hizo que toda esta campaña funcione y que se empiece a elevar el consumo de café. El consumo de pavo, perdón, está pensando en café. Entonces, acá se están combinando dos cosas que la empresa sí debe cumplir. Uno es tener los recursos clave. O sea, si tú le vas a ofrecer a un cliente que le vas a llevar su producto cuando él lo necesita, en el momento y en la forma en que él necesita, tienes que asegurarte que tu compañía puede funcionar con eso. Nos pasó de repente en alguna vez que pusimos tenemos un e-commerce, ¿no? Y tenía un problema con el delivery. Entonces, cuando nos llegaba un pedido, pues teníamos un problema porque nuestros deliveries de repente no estaban todos disponibles en ese momento y comenzamos a trabajar un poquito a tropezones, pero era necesario solucionar ese recurso clave para que nuestro sistema de envíos funcione. Y por otro lado, tenemos que tener actividades que hagan que nuestro cliente note el valor de nuestro producto y las diferentes características que tiene. Estas dos cosas construyen la propuesta de valor. Pero aparte de eso, hay instituciones terceras que nos ayudan bastante, que son los aliados. ¿Quiénes son los aliados? Personas que contribuyen directa o indirectamente con nuestro producto. En este caso, por ejemplo, les puedo poner algunos ejemplos. Nosotros trabajamos con asesoramos a un grupo de psicólogos, ¿ya? Que lo que querían era dar un servicio de asesoría psicológica para las personas que habían estado encerradas mucho tiempo y comenzaban a tener algunos problemas de algunos trastornos mentales. ¿Qué hacían ellos? Bueno, utilizaban a su universidad como un garante o como una especie de,
de imagen para que fortalezca, oye, todos los alumnos acá son estudiantes de la Católica, y lo que van a hacer es van a conversar con sus hijos, ¿no? Que ustedes están notando que tiene ya algunos comportamientos diferentes o no normales, debido a estar encerrado todo este tiempo en pandemia, en una época en la que el niño debe estar corriendo, jugando con otros niños, ¿no? Ha comenzado a preocuparse, ha comenzado a actuar de forma díscola, actuar de forma, de repente, no como la ideal. Y la idea es darle un servicio que supla, de alguna forma, esa vinculación emocional que tiene el niño al momento de interactuar. Entonces, estamos hablando de que tienes al recurso clave, que son los psicólogos. Tienes a una actividad clave, que es una campaña de cómo promocionas el servicio de psicología, y tienes un respaldo de, oye, mira, todos son estudiantes de la Católica y son como mínimo quinto superior. Entonces, tienes de alguna forma cierto respaldo de la universidad. Es indirecto, obviamente, nunca le preguntaron a la universidad, simplemente decían que todos eran de la Católica. Y obviamente todo eso genera costos. Y es que así completamos un círculo interno de la empresa. Tenemos que ver, para que nuestra propuesta de valor sea adecuada para el cliente, qué necesitamos a nivel de recursos, qué actividades necesitamos para que se note nuestra relación con el cliente. O sea, si se dan cuenta, todo lo que está por la parte de abajo son cómo hacemos llegar a nuestro cliente el producto o el servicio que él está queriendo. Y por la parte de arriba estamos viendo cómo trabajamos psicológicamente con nuestro cliente y le estamos dando aquello que él necesita para que gestione su producto o para que tenga su producto. Hasta aquí, ¿alguna consultita? ¿Alguna pregunta particular de sus negocios? Yo encantadísimo de ayudarlos. Ninguna, genial. Entonces, acuérdense de esto. Para nuestra parte derecha, estamos trabajando sobre el valor. Lo que más nos importa de este gráfico es que para la derecha nos estamos enfocando cada vez en el valor percibido para nuestros clientes, que tienen nuestros clientes en nuestros productos o servicios. Y hacia la izquierda nos estamos preocupando de ahorrar costos. Y esta es una dinámica que tenemos que trabajarlo, tenemos que trabajarlo de forma evolutiva. Definitivamente ustedes van a crear un modelo al inicio y van a irlo perfeccionando conforme cada vez conozcan más a sus clientes. A ver, sigamos. Bueno, finalmente este es el modelo, ¿no? Y aquí es donde nosotros tenemos ya una explicación simplificada. Ahí le vamos a mandar un screenshot de esta parte que es súper clave para que puedan entender, ¿no? Porque esto tiene una interacción que tenemos que ver que se cumpla para asegurar que nuestro cliente va a tener lo que él necesita. Digamos. Ahora, ¿cómo transformamos este modelo en actividades mucho más fáciles de interpretar? Bueno, este es el lienzo. Como les dije, en la parte de la propuesta de valor hacia la izquierda es la parte lógica, la parte que vamos a ver cómo reducimos costos. Y la parte de la propuesta de valor hacia la derecha es la parte emocional, la que estamos jugando con el hemisferio precisamente derecho, que es el más, es el más vinculado al arte, y el hemisferio izquierdo, que es precisamente lo más vinculado a la lógica y a la aritmética. Ese es un poquito lo que estamos tratando de... Esa es la lógica que está detrás de un modelo de negocios. Tenemos que pensar que tenemos que cumplir con ambos para que nuestro modelo funcione, ¿no? Bueno, esta es la explicación del anterior. Y acá reducimos a una sola pregunta los diferentes campos o interacciones que tenemos. Al extremo derecho es quién recibe nuestro producto. En el centro es qué es lo que recibe. Y la parte izquierda es cómo es que lo recibe, cómo se produce este modelo. Y la parte inferior, cuánto sale y cuánto entra de dinero a nuestro negocio. Por ejemplo, acá trabajamos con una empresa también que hace artículos de sanitización. Alcohol. ¿Quién recibe sus negocios? Obviamente farmacias y hospitales. ¿Quién recibe? Alcohol. ¿Qué tienen ellos? La planta. Como en estos tiempos la percepción del alcohol en gel
ha crecido muchísimo y la demanda, el consumo de alcohol se ha multiplicado por 10, esta empresa ha multiplicado sus ingresos por 10 en esta pandemia. Por 10, estoy hablando de que han pasado de facturar nada a facturar demasiado, más de lo que ellos pueden manejar. ¿Por qué? Porque hay una percepción del valor del alcohol en estos tiempos. Estoy seguro que cada uno de ustedes tiene 3 o 4 botellas de alcohol en su casa, a pesar de que solo necesitan una. ¿No? Porque compran en algún momento por una percepción de, oye, justo salí a la calle y no tenía mi botellita de alcohol, te compraste una adicional. ¿No? Entonces, en el lado izquierdo, de nuevo, para que vean todas las vinculaciones que tenemos con los antiguos modelos, en el lado izquierdo vemos la forma de la producción. En la parte central, cómo damos el servicio. Y en la parte derecha, la interacción y quiénes son nuestros clientes. ¿Cuál es lo nuevo que nos traen los modelos de negocios? Justamente la parte interacción. La parte interacción era quizás la más, la más minimizada. La mayoría de personas pensaban que porque tenía un producto muy bueno, este se iba a vender solo. Lo cual es falso en casi todas las oportunidades que, o todas las oportunidades que hemos tenido de ver. Ningún producto se vende solo hasta que tú desarrollas una relación con el cliente. Ahí recién empiezas a venderlo solo. ¿Okay? Vamos, entonces, no sé si ustedes tienen una... han visto estos esquemas de cómo es que piensa el cliente. Cuando nosotros hablamos de la relación con nuestro cliente, ¿no? Estamos hablando de que hay muchos factores que influyen en esas percepciones. La pandemia, las condiciones actuales, los precios de la competencia, ¿no? Y todo eso finalmente es algo que puede sumar o restar hacia nuestro cliente. ¿Ya? Nuestro cliente, tenemos que pensar siempre, no es fácil identificar el segmento en el cual nosotros estamos atendiendo. Pero nosotros tenemos que tenerlo claro. ¿A quién le vamos a vender nuestros productos? No todos van a tener la misma urgencia por nuestro producto o servicio, ¿no? Y la pregunta que le hice a René, ¿quién es tu cliente de café? Él sabe, él lo vendía a sus familiares, a sus amigos, lo cual está bien, y probablemente le compraban porque consumían café. Pero la pregunta es, ¿realmente sus primos y sus amigos son los que mejor valoran el café? ¿Son los que estarían dispuestos a pagar más si la taza de café es más rica? Él no lo sabe. Y tiene que saberlo. Si no, no va a poder nunca orientarse a quién es el principal cliente que tiene. El señor Winter, de la misma forma. ¿Quiénes son los negocios o las empresas que más pagarían por un servicio especial de limpieza? ¿Cómo podemos encontrar esos segmentos? ¿Cómo podemos tener un canal de comunicación adecuado? ¿Qué tengo que hacer yo para llegar? De repente, ¿a quién le tengo que tocar la puerta para decirle, oye, mira, he visto que tienes problemas, la gente se queja de tu servicio de limpieza, yo soy tu solución? ¿No? Entonces, la idea es, ¿cómo creamos este tipo de estrategias que nos acerque al cliente específico? Y no se preocupen, que si no lo han identificado, si no saben dónde está, por lo menos, asegurémonos de que sus canales de comunicación tengan un mensaje claro. Este café no es para cualquiera. Este servicio de mantenimiento no es para cualquiera. Es para aquellos que quieran excelente café. Es para aquellos que quieran una excelencia en el servicio. Si tienes algún problema con tu proveedor, llámanos a nosotros. Nosotros somos especialistas. ¿Cómo identificamos un cliente específico? Esa es una pregunta bastante amplia, pero pensemos en esto. Mi consulta es, ¿dónde encuentras tú al cliente específico? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Estamos trabajando con una empresa que hacía cremas. ¿Qué cremas? No cualquier crema. Una crema hecha en base a cannabidiol. Cannabidiol es un desinflamante, es un calmante, es un relajante, ¿no? Y este cannabidiol estaba hecho para dolores crónicos. Perfecto. Dolores crónicos. ¿Cómo identificas un cliente que tiene dolores crónicos? Vámonos a pensar. Dolores crónicos tienen las personas mayores, los deportistas, y alguna persona que tiene una lesión. ¿Es fácil encontrar a una persona común que se cayó y tiene un dolor crónico y le duele la rodilla?
es un poco difícil, porque esas personas están mimetizadas en todos los grupos, en todos los vecindarios. Es difícil encontrar una persona con esas características. Pensemos en nuestro siguiente segmento, deportistas. ¿Es fácil encontrar deportistas? Sí, porque si tú quieres encontrar un deportista, ¿a dónde vas? A las federaciones, a los clubes, a los equipos de deporte, y los encuentras en Facebook, encuentras grupos de interés en Facebook, encuentras estos bolsones de clientes, ¿no? Pero de repente, oye, Carlos, pero ahí vas a encontrar deportistas. No necesariamente deportistas con dolores crónicos. ¿A dónde te vas si quieres encontrar deportistas con dolores crónicos? A ver, es una pregunta para ustedes, para generar la creatividad. Al especialista. ¿Quién es el especialista? Traumatólogo. El traumatólogo, exactamente. Entonces, ¿quieres encontrar gente con dolores crónicos? Anda a través de los traumatólogos, anda a través de los doctores, anda a través de las clínicas. Si tú quieres vender tu medicamento, vas a tener que venderlo a través, o vas a tener que venderlo con recomendación. Y aparte, pongámonos a pensar en esto. Si el traumatólogo te recomienda, ¿no estamos creando una relación con el cliente? ¿Qué pasa si tu doctor, el que te está viendo, ¿no?, el que te está todos los días, que te trata de reparar el cuerpo, te dice, échate esta cremita te va a ayudar bastante? Esa relación de confianza que uno tiene con el doctor, dicen que el doctor es la profesión en la cual uno confía más, y es cierto, ¿no? O sea, el doctor te hace todo. Esa relación genera confianza. Y vamos con otra parte interesante. En tu siguiente segmento eran personas mayores. ¿Dónde encuentras personas mayores con dolores crónicos? En el geriatra. Entonces, ¿quiénes son tus medios de comunicación? ¿Quiénes crean esa relación con tus clientes? Los geriatras y los traumatólogos. Ellos son los que te van a recomendar a la mayor cantidad de clientes, ojo, recurrentes, porque los dolores crónicos no pasan así nomás. Los dolores crónicos te van a durar para toda la vida, y en algunos casos va a ser por largo tiempo. Entonces, esas personas van a utilizar varios tubitos de cremas. Entonces, para que esto funcione, para que funcione este negocio de estos emprendedores, ¿no?, la estrategia va a través de doctores, ¿no?, que utilicen estas cremas calmantes, y esto genera una mejor relación con tus clientes. Y sería diferente, porque estos chicos lo que querían hacer era venderlo pues en farmacias, ¿no? Y digo, ya, pues, pero una farmacia tendrías que tener pues el aval de la persona que te atiende. Y es un poquito más difícil porque la rotación de estos sitios es alta. Es mucho más fácil trabajar con un especialista y que a partir de eso, con una campaña mucho más barata, ¿no?, tú puedas comenzar a generar cierta vinculación con clientes. Pero Carlos, me ha puesto un problema muy específico. ¿Cómo encuentro a la gente que quiere café? Café en las mañanas. A ver, les pregunto, ¿dónde está la gente que quiere café en las mañanas? ¿Dónde compra su café? ¿Dónde venden el mejor café pasado? Depende, me dice acá René. ¿Depende de qué, René? A ver. No tomo café, dice René. Yo tampoco. Pero supones que en oficinas. En oficinas no venden necesariamente el mejor café. En la cafetera. Bueno, a ver. El café de especialidad se vende en muy pocos lugares. Por algo estamos en un país que no vende mucho café. Si buscamos bodegas cafetaleras, vamos a encontrar muy pocas. Que yo sepa, que yo conozca, cerca de mi casa, en Lince hay una, que te vende café de todo el Perú. Fuera de eso, encuentras café en las cafeterías chiquitas. Y a partir de ahí, es donde tú vas a encontrar gente que toma café de alta especialidad. Perdón, ¿alguien habló? No, disculpa.
Disculpa, sí, justamente, bueno, en sí, nuestro país pues tiene una cultura muy baja de tomar café. Entonces, justamente cuando hacía depende era de acuerdo al acceso de las personas, ¿no? Hay pocos puntos en Lima que donde se vende buen café, ¿no? Entonces, mayormente, pues, los peruanos de pie, como lo solemos decir, tomamos café, pues, hay veces en estos pequeños kioscos o también en las famosas carretillas, ¿no? Donde venden café. Entonces, es una pregunta bastante amplia, ¿no? ¿Dónde poder conseguir un buen café? Se tendría que hacer esos... Hay que identificar qué espacios, ¿no? Tal vez según los segmentos de la población, poder, en este caso, identificar, ¿no? ¿Dónde se puede encontrar un buen café? Ojo, y no solamente encontrar un buen café. Si tú vas a buscar café de especialidad, el cliente también va a esperar un empaque especial, va a esperar una buena explicación del café, va a decir cuántos grados tiene, cuáles son las trazas que tiene, ¿no? Y va a esperar pues cierta especialización del producto. Entonces, no es solamente encontrar el lugar nos va a dar el sitio donde está. Pero ahora tenemos que darle al cliente, como te había dicho, el café en la forma que quiere, en la cantidad y en el empaque que quiera. Y todo eso tenemos que cumplir para que nuestro café realmente tenga pues el valor que queremos que se venda. Claro, creo que sería así, conocer el producto, ¿no? ¿Qué es lo que se vende, ¿no? Exacto. En términos, ¿no? ¿Qué es lo que vendes, ¿no? Yo, por ejemplo, yo vendo un café de altura, cultivado por pequeños agricultores, ¿no? A diferencia, pues, de los cafetales del centro del Perú, donde la producción es en mayor cantidad, pues, el café que nosotros producimos es de uno de los lugares del Braem, donde mayormente se conoce que es una zona de producción de la hoja de coca, pero sin embargo hay pequeños productores de café y la mayoría produce pues el café ecológico. Y la cuestión es, ¿no? Como tú decías antes, ¿no? ¿Cómo vendes ese café, ¿no? Y hay veces tal vez yo no lo estoy sabiendo vender de la manera correcta el café, porque son cafés especiales de estos lugares donde provienen. Entonces, justamente pues estoy escuchando las diferentes mecanismos como vienes explicando, amigo, te sigo escuchando, no quiero tartamudear. No te preocupes, está perfecto, pero está bien. Estamos entendiendo que tenemos que crear condiciones. O sea, no va a salir solo, el producto nunca, jamás se vende solo. Tenemos que crear todo un empaque, toda una estructura para que este producto, este servicio, tenga pues un precio diferenciado, tenga un valor diferenciado en la mente de nuestro cliente. Entonces, ¿hay una otra consulta aparte del señor Romané? ¿Alguien tiene una consulta personal de su negocio en particular, de su emprendimiento? Si no, seguimos. Seguimos, igual después voy a darle espacio para que puedan comentar lo que deseen, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que ver cómo vamos a ir evolucionando, porque obviamente nuestro producto ideal puede ser muy caro con respecto a las posibilidades de inversión que tenemos. Por eso tenemos que nuestro modelo va a ir evolucionando en el tiempo. Entonces no pensemos jamás, ¿ya? Desde un inicio comenzar a dar el mejor producto de frente. Tenemos que comenzar a evolucionarlo de acuerdo a nuestras posibilidades. ¿Por qué? Porque probablemente nos equivoquemos. Finalmente, si no tenemos un estudio de mercado por delante, y los estudios de mercado son caros, nos podemos equivocar. Entonces vamos a comenzar con un proceso evolutivo, explorativo, y vamos a ir poco a poco complejizando nuestro producto hasta encontrar el mix ideal. Y para eso nosotros tenemos que analizar cuál es nuestra ventaja. Nuestra ventaja es que, por ejemplo, ¿no? Oye, tengo a la universidad de mi lado, vemos el modelo número uno. ¿Cuál es mi ventaja? Que ya tengo la planta, que ya tengo el equipo, que ya tengo la marca. A partir de eso, exploto esas características, esas ventajas que tengo yo y trato de colocar mi producto.
Pero ¿qué pasa? Oye, Carlos, a mí me han contratado para trabajar vendiendo electrodomésticos Mabe. Yo no puedo cambiar los productos de Mabe. Los productos de Mabe vienen desde Corea. Entonces, yo, no, desde Brasil. Desde Brasil vienen los productos de Mabe y yo no los puedo cambiar. Entonces, tu ventaja es que tú ya tienes un producto desarrollado, tienes que sacarle lo mejor a tu producto. El tercer enfoque es el que les he explicado yo, ¿no? Oye, trabajemos a partir de los clientes y a partir de los clientes diseñemos nuestro producto, ¿no? Puede pasar de que, oye, tienes un producto que es netamente, altamente competitivo, tú eres el más barato del mercado, tú eres el que mejor servicios ofrece, entonces puedes a partir de los recursos que generas. O puedes empezar de varios puntos. Cualquiera es válido, pero tienen que estar conscientes de cuál es la ventaja de su producto. ¿Son sus recursos? ¿Es que ustedes ya tienen el café? ¿Ustedes ya tienen el servicio? ¿Ya tienen la planta procesadora? ¿No? ¿Ya conocen al cliente? ¿Al cliente y a partir del cliente pueden diseñar una oferta especial para estos clientes? ¿O ya tienen el producto? Y el producto lo que tienen que hacer es simplemente venderlo. Tenemos que encontrar cuál es la fortaleza de nuestro producto. Y bueno, para ellos, vamos a dejar, hay una serie de productos, esto lo vamos a ver ahora, este es simplemente una lista no exclusiva de instrumentos que se pueden utilizar, pero eso no nos enfoca, no nos vamos a enfocar en esto porque nosotros queremos hacer un modelo fácil de diseñar y de seguir. ¿Ya? Y para eso tenemos que trabajar de forma colaborativa. Tenemos que trabajar en borrador siempre. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Bueno, usualmente se trabaja con Posits. Ahí, en nuestra siguiente clase, vamos a trabajar con un aplicativo llamado Kanbanizer, donde ustedes van a poder crear su propio Canvas y van a poder usar estos stickers virtuales. No se preocupen, eso ya está, ya nos hemos preocupado de que eso pueda funcionar de forma virtual. Pero la idea es que ustedes puedan comenzar a entender dos cosas, ¿no? Uno, que los modelos cambian, porque estamos aprendiendo constantemente. Entonces, estos modelos van a tener cambios, y por eso es que trabajamos con POSITs. Lo segundo es que vamos a entender qué es la priorización de las preferencias de nuestro cliente. Nosotros comenzamos con un diseño inicial. Oye, si voy a hacer mi pollería, me voy a enfocar en hacer un pollo a la leña, que tiene un mejor sabor, voy a poner papas nativas, y voy a hacer, no sé, un super servicio, que es un poco más caro, ¿no? Y conforme vamos avanzando, nos damos cuenta que nuestro cliente de repente valora más el servicio que el sabor. Entonces, de repente, oye, ya no usemos leña, que es más caro, usemos gas. Perfecto, ¿no? Prioricemos el servicio, nuestro servicio pasa hacia arriba en nuestra propuesta de valor, y de repente el sabor pasa a un segundo nivel, ¿no? Oye, ¿qué quiere nuestro cliente con respecto al café? ¿Qué es lo que más aprecia el cliente de nuestro café? ¿Es el sabor? ¿Es la cola? ¿Le gusta el empaque? ¿Qué le gusta más a nuestro cliente de nuestro café? Que lo tiene disponible, que llama y dice, oye, se me acabó el café. Pasan 6 horas y el café le llega a su casa. ¿Qué es lo que más aprecia el cliente de nuestro café? ¿Qué es lo que más el cliente aprecia de nuestro servicio de mantenimiento? ¿Cómo eso nos puede ayudar a estar siempre en la cabeza de nuestro cliente? Oye, nunca he tenido una queja del servicio de mantenimiento de un cliente. Me dejan hasta el último rincón limpiecito. Se lo hago saber siempre. Señor, recuerde que con nosotros, si usted encuentra una zona que esté cochina, usted me dice, yo le mando a alguien que lo limpie y que usted no tenga ninguna queja nunca. Con eso vamos a decir, o vamos a tratar de generar en nuestro cliente una relación de largo plazo. Oye, quiero una limpieza a profundidad, este es el servicio que necesito. Entonces, así comenzamos nosotros a ver y a priorizar qué es lo que quiere nuestro cliente. Y ese entendimiento de nuestro cliente es crítico para ustedes, emprendedores, que quieren desarrollar un negocio. Si quieren desarrollar un buen negocio, tienen que saber cuáles son las prioridades de sus clientes. Y así van a comenzar a generar pequeños modelos. Su modelo no necesita tener muchos POSITs, no necesita tener muchos. En realidad, si su modelo está lleno de POSITs, de repente es medio problemático, porque el producto se va haciendo cada vez más complejo. La idea es que sus clientes aprecien 2 o 3 cosas máximo de ustedes. En realidad, ningún cliente tiene unas preferencias tan complejas. Estamos con el tiempo, a ver. Entonces, pase la hora. Ah, todavía tenemos tiempo, tenemos 17 minutos más. ¿No? Entonces, el Canvas, en nuestra siguiente sesión, vamos a comenzar a desarrollar, cada uno de ustedes va a desarrollar su propio Canvas.
Le vamos a dar un link para que ustedes se logueen. Van a poder, vamos a comenzar explicando cómo se loguea. La primera sesión de la siguiente clase va a ser cómo utilizan este aplicativo, ¿no? Tienen que crear un pequeño usuario, van a poder generar su propio modelo de negocios en este link. A ver, hasta aquí. Vamos con las preguntas. ¿Qué preguntas tienen? Les voy a decir un poquito cómo vamos a trabajar. Ahora estamos haciendo más que nada el modelo de negocios y lo hemos explicado para que en nuestra siguiente clase podamos trabajar algunos modelos de forma acompañada, que los podamos acompañar en este modelo. Ahí les voy a pedir la ayuda a Marilyn, a Marilu, que nos ayude a poco a supervisar los modelos que se creen. Y en la siguiente clase lo que vamos a hacer es cómo entendemos al cliente. ¿Qué características tenemos que tomar en cuenta para diseñar un modelo, una propuesta de valor? ¿Y cómo podemos desarrollar la estrategia para atacar ese cliente? Y como le dije, en la tercera clase vamos a desarrollar formas baratas, económicas, de cómo testear nuestro modelo. Y en la última, cómo lo validamos, cómo hacemos que esto tenga sentido y obviamente al menor costo posible. Me interesa que ustedes vengan acá con sus ideas y lo vamos a tratar de perfeccionar para que ustedes tengan sus propios modelos. Por supuesto, todo esto es gratis, no les vamos a cobrar ni un sol por esto, pero sí, para esto obviamente necesitamos su colaboración, que ustedes participen bastante. No sé si tienen alguna consulta adicional o alguna pregunta. Hola, sí, tengo una pregunta. Soy Víctor Plaza, buenas tardes. ¿Cómo estás, señor Víctor? Llegué un poco tarde, pero tengo una inquietud. Tú hiciste un ejemplo del chocolate sublime. Ajá. Pero a veces uno tiene varios productos. Entonces, si uno tiene varios productos y tiene su segmento de mercado, entonces la propuesta de valor tendría que ser cada propuesta de valor para cada producto. Es que cada producto probablemente atiende un segmento diferente y cada segmento merece su propuesta de valor. Perfecto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si uno tiene chocolate, imagínense, Nestlé, Sublime, tiene un montón de líneas de negocio. Pero Sublime atiende específicamente a un segmento, al segmento que tiene, ¿cómo se dice? Nostalgia. Nostalgia. Sí, parece perfecto. Sublime se orienta a un segmento de nostalgia, a un segmento mayor. O sea, Sublime sabe que de repente con un niño de 18 años o un jovencito de 18 años, no va a tener tanta pegada como con una persona de 45. O una señora, ¿me entiende? Entonces, para un chico de 18 años tendrá otro tipo de producto que esté más vinculado a alguna modernidad. Ahora, el problema podría ser de que el cliente de mayor edad, como soy yo, nosotros hemos comido buenos sublimes, pues, y los sublimes ahora no tienen la calidad, ese sabor. Entonces, también eso, por un lado, es positivo, y por otro lado, es la contradicción de que ya no es lo que yo quería. Efectivamente, pero eso es algo atribuible netamente a Nestlé. O sea, en realidad, si yo fuese el jefe de producto de Sublime, pues haría un Sublime idéntico, ¿no? Incluso si el Sublime se hacía pues, en una planta media, que no tenía tantos estándares, bueno, pues si eso es lo que quiere el cliente, ahí está tu chocolate. Que probablemente se hacía una planta que no cumplía los mejores estándares. En ese tiempo no había tanta legislación. Lo que pensábamos en esa época es que el cacao era bueno, la leche era adecuada, la grandeza, el producto era un poco más consistente, ¿no? Creo que eso es lo que pensábamos, ¿no? Éramos inocentes. Pero es cierto, por ejemplo, en el caso no del Sublime, pero sí del Triángulo. ¿Ya? El Triángulo sí ha mantenido esa característica. Yo lo observo pues por mi mujer, que a ella le gusta el Triángulo. El Triángulo, el Sorrento. A mí me gusta más el Sorrento que el Sublime. Claro, bueno, y el Sorrento es igualito. Igualito que lo recordaba. Entonces yo todavía compro Sorrento. O sea, no dije Sorrento porque no todos conocen Sorrento, pero yo soy fanático de Sorrento. Entonces para mí es como que mil veces Sorrento que Sublime. No, y más, si tú me mostras un Chocomel, no sé si usted recuerda Chocomel, yo sé de mi época de colegio, me compraría 100. Porque ese tiempo era como que el chocolate más barato, pero que era rico, te lo comías como polvito.
Claro, sí, cierto, cierto. Genial, muchas gracias. ¿Alguna más, una más, señor Plaza? ¿Alguna otra consulta más? ¿Alguna otra consulta más de parte de ustedes? ¿No? Bueno, si no, el próximo jueves, no se preocupe, vamos a comenzar con una pequeña práctica online de cómo generar un modelo de negocios en computadora. ¿No? Traten, si van a estar en la siguiente sesión, por favor, encantadísimo de recibirlos. Tratemos de estar en una computadora para poder facilitar la creación de un modelo. Nosotros les vamos a enseñar cómo se crea ese modelo. Ese modelo va a quedar con ustedes, no se preocupen, va a ser solo de ustedes. Van a poder ahí poner todos sus secretos, no se preocupen. Nosotros estamos acá para hablar nada más. Y bueno, antes de irnos, quería, por favor, preguntarles o pedirles encarecidamente. Si puede prender la cámara un ratito para tomar una foto, porque siempre es bueno poder tomar una fotito con ustedes. Y encantados, por favor, el próximo jueves los esperamos a la misma hora. A ver, una, tenía una inquietud nomás, Carlos. Sí, un segundito. A ver, repítalo, por favor. Sí, claro, en el WhatsApp sería bueno poner el link del Zoom un poquito más abajo para poder pegarlo mejor, ¿no? Ah, ok, no hay problema. Vamos a tomar en cuenta. Sí, gracias. A ver, por favor, si pueden venir su cámara un ratito, los que puedan, vamos a tomar una foto. Eso, muchas gracias, señor Javier, señor Bruno, señor Tamari. Señor René, por favor, si pueden venir su cámara un segundito para tomar una fotito y con eso terminamos la clase y nos vemos el próximo jueves. A ver, voy a tomar una foto con los que estamos acá. A la 1, a la 2, a las 3. Muchísimas gracias a todos por su participación. Ha sido un placer tenerlos acá y nos vemos la próxima semana. Excelente, gracias. Hasta luego. Gracias, Carlos. Chao. Buen día. Gracias.